Me llamo Esteban Chpula y ahora estamos en calle Řetězova, una de las más estrechas de Praga, en vieja ciudad, que tiene mucha historia con América Latina, como por ejemplo aquí en Café Montmartre, donde por primera vez se bailó el tango argentino en 1910 por el escritor alemán praguense Gunnar Winkisch. O por ejemplo que Pablo Neruda se tomó el nombre de nuestro escritor o poeta Jan Neruda, que significa mala leche, que no sabe mucha gente en América Latina. Neruda es ser como enojado, ser de mala leche. Thank you.